Si nosotros estamos hablando de música o inclusive si estamos hablando del canto y a esto le agregamos el 4 y por supuesto Venezuela, pensamos inmediatamente en Hernán Gamboa. Bienvenidos a Hernán Gamboa, uniendo mundos, el concierto. Pal Zulia con sabor de gaita y con sabor de Maracaibo. Y con nuestro homenaje a la chinita, allá vamos de nuestro gran compositor venezolano, gran hermano mío, Chelique Sarabia. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita virgen divina, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El catatumbo su luz resplandores divinos, el catatumbo su luz con resplandores divinos, el corazón maravino te lleva siempre muy dentro, el corazón maravino te lleva siempre muy dentro, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos, el corazón maravino te lleva siempre muy dentro, el corazón maravino te lleva siempre muy dentro, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Virgencita, por amor, no te olvides de tu gente. Virgencita, por amor, no te olvides de tu gente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. La ira, 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 la siempre muy dentro, el corazón maravino te lleva siempre muy dentro, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Ese hay un virgencita por amor, no te olvides de tu gente. Virgencita por amor, no te olvides de tu gente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. Chinita, tú estás presente. La ira, 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 la.
Y continuamos con este maravilloso concierto y también conociendo un poquito de Hernán Gamboa. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, sí, ese es un proverbio muy... muy sabio. Se llama? Muy sabio, ¿no? Sí. Yo estoy casado hace 30 años con María Dácil. ¿30 años tienes con ella? Sí. ¡Wow! Y ella es una mujer que es realmente muy, también muy disciplinada. Muy luchona. Muy luchadora. Sí. Y vi que tiene también los pantalones puestos. Muy luchadora, ¿no? Sí. Ella es una gran compañera. Sí. Y una mujer que, bueno, en primer término, pues valora mucho mi trabajo. Sí. Y yo le agradezco todo lo que ella, pues, el apoyo que siempre me ha brindado. Tu primera fan, ¿verdad? Bueno, sí. Porque la vi dentro del concierto que ella era tu primera fan allí, siempre activa. Siempre está presente. No en todos, pero trato de que siempre esté porque ella está muy pendiente de todos los detalles. Sí. Y Hernán, y recordando tu espacio, tu tiempo en la Serenata Guayanesa, ¿cuál de esos temas es esos que te quedó, que tú dices, oye, yo me recuerdo mucho de este tema en particular que te ha identificado, bueno, a ti, bueno, o que te haya tocado? Bueno, claro, hay tantos temas que los televidentes recordarán, de los primeros temas, ¿te acuerdas? La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. El sapo. Después vino. El cayó tonight, tu meremo tomorrow night. ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿no? sí me recuerdo. Después vinieron canciones como Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Después vino aquel que decía corre caballito, vamos a Belén. Belén. A María y al niño también. Sí. Bueno, tanto éxito. Vino de el golpe y estribillo. ¿Cómo se llama? El golpe y estribillo que fue también muy polémico, pero muy promocionado. Tantos aguinaldos muy bonitos, tantos aguinaldos. Son Pascuas tras Pascuas, son días tras días, y tú sigues siendo la luz que me guía. Eso la gente lo recuerda, sí, mucho. Sí. Bueno, el niño Simón Bolívar tocaba desde el tambor. ¿Te acuerdas de eso, no? Este niño Simón. Me transportaste sin querer, sí. Me fui. Y bueno, y aquella cosa que decía, la pulga y el piojo se quieren casar. Entonces, sí. Bueno, cuántas canciones. Fíjate que ahorita lo hice sin darme cuenta. Te estabas tocando y me llevaste a Valencia. A Santana, no sé por qué, estuve viviendo ahí cerca en Aguanagua. En Aguanagua. Me fui para allá, me transportó y dije, wow, que lo que es la magia de la de la música, la música, ¿verdad? Y el canto que te transporta. Impresionante, ¿verdad? Sí, porque es la... Sí. Estaba viendo todo el escenario. Sí. Wow. Y de las canciones, que dicen que las canciones son como sus hijos, ¿no? Que cada uno tiene su propia personalidad. Tenemos unos que son tremendos, otros que son menos tremendos, otros son amorosos, otros son medios duros. Y de esas canciones que tú dices, este hijo mío en particular, esta canción que es como mi hijo, ¿cuál es esa que tú dices, esta me encanta? Que la gente no lo sabe, porque la gente puede decir, esta en particular me encanta a mí, puede decir ello, igual que a mí, pero a ti, ¿cuál pero es que te gusta? Pero tú dices de las canciones que yo interpreto. Sí, las canciones, ¿verdad? tuyas. Sí. O no necesariamente que sean mías, pero que la gente me identifica. Es correcto. Porque, por ejemplo, exacto. ¿Tú te acuerdas de Fiesta en el Orsa? Sí. Eso, la gente me identifica con eso. ¿Te acuerdas de eso? Sí. O El Pajarillo. Y de las canciones esas, bueno, de la que te canté, La Luz que me guía, Este niño Don Simón, esas son canciones mías que
que bueno, que han dado la vuelta al mundo, porque sí, salen de Venezuela, ya sí, no hay frontera, ¿eh? Exacto. ¿Cómo es la música? Luego, perdón, ¿cuál es la música en Venezuela, de la música venezolana en Argentina? ¿Cómo la han recibido? No, sí es bien recibida, sí, sí es bien recibida, porque tú sabes que la riqueza que tiene Venezuela, sí, musical, es muy grande. Sí. Entonces, claro, uno interpreta guinaldo, parranda, joropo, valses, bambucos, y gaitas. Y entonces, claro, gusta mucho, gusta sí, mucho. Hay mucha gente venezolana en Chile. Sí. Muchísima cantidad de venezolanos viviendo en Chile. Y también está pasando ahora también en México, en diferentes partes del mundo. En Colombia. En Colombia, en Australia. Sí. Wow, qué cantidad. O sea, que ya yo veo a Hernán Gamboa viajando de sitio en sitio, porque es que es necesario. Sí. Es que es como parte del alimento, es, ¿no? Es como llevarle un pedacito de la tierra, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. A cada persona. A donde estás, ¿no? Sí. En el sitio así donde que, estés. Sí, así que cada persona que nos esté viendo, que son empresarios, que hacen conciertos en el mundo, bueno, le voy a invitar que me escriba allí. Y bueno, yo voy a hacer ese vínculo entre usted y la gente que maneja Hernán Gamboa, con tus personas que son los managers y sí, que llevan a cabo esto, una realidad, sí, para que usted pueda llevar a Hernán Gamboa en concierto. Porque este concierto está bien preparado. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar con muchos amigos que están en concierto, que hacen concierto. Y por cierto, mi saludo a Julio Zavala, que tuve la oportunidad de estar en el concierto, me invitó. Ajá. Y estuve haciéndole esto mismo, casualmente, ajá, que estabas haciendo con el concierto tuyo. Sí. Con él. Y excelente el trabajo que está haciendo Julio Zavala. El tuyo lo veo que está bien, pero muy bien organizado. Desde el principio, sí, sí, bien, bien. Está ahí, está tu hijo. Sí, claro, Hernán José, que canta muy lindo y me acompaña. Sí. Y con el 4 también. Yo tengo ese orgullo, pues, de que mis hijos también me sigan, ¿no? Sí. Me sigan ese camino. ¿Qué te iba a decir? Tú ves que el concierto tiene esa variedad de música, sí, ¿verdad? Sí. O sea, tiene joropos, tiene merengue, tiene valses, tiene bambucos, tiene calipsos, tiene guarachas, tiene son cubano, tiene canciones como Granada, como O Sole Mío, o sea, entonces la gente lo disfruta mucho. Sí, y veo que también tienes también los pantalones puestos, porque no cualquiera se atreve a decir, ¿qué canción quiere usted? ¡Wow! Y que tú dices, yo quiero de tal, yo quiero de tal. Ok, vamos, vamos. Y eso es como que aquel contador de chistes que sabe todos los chistes. Quiero de borrachito y quiero de aquí. Y que se sabe de una gran variedad de chistes. Bueno, sí, el repertorio mío es demasiado grande, claro. Pero no vas a comparar un chiste que te lo aprende un ratito que la música, sí, la letra. El, sí, wow, sobre todo interpretarlo. Interpretarlo con el 4, cosas que son bastante complejas, ¿no? Sí, en una oportunidad, en este concierto que yo sé que la gente lo va a ver, en esa parte que te estoy diciendo, tuviste la oportunidad de tocar y parecía que estuvieras tocando en forma normal y también como contrapunteo. Ajá, punteando. Punteando. Sí. Punteando, y era como que da la sensación de escuchar, de ver interpretar dos personas. O sea, hacía el papel de dos personas, ¿correcto? Eso es lo que la gente capta, sí. Eso es lo que la gente capta. Sí. Porque es la técnica que yo precisamente inventé, sí, para ejecutar. Sí, yo veía. Y yo la bauticé con el nombre de rascapunteo. Oh, ¿entiendes? Okay. Porque precisamente. ¿Y cómo es ese pedacito ahí? Porque tú oyes, por ejemplo, bueno, esa misma Fiesta en el Orsa, tú oyes como que si va uno punteando y otro va acompañando y otro llevando el ritmo. Es correcto. ¿Vea? Fíjate que lo que la gente no entiende, porque ese punteo es porque hay una persona que solamente se encarga de tocar esa partecita. Claro, porque es como que si uno va haciendo.
Exacto. En la música venezolana hay una persona que... Es lo que vendría siendo el arpa, ajá, ¿verdad? Sí. Y luego en el cuatro va acompañando. Eso. Pero aquí se siente como que se es siente. El arpa que va punteando. Te da la sensación, te da la sensación. Dice, pero sí. Espérate, la gente no se da cuenta, pero ahí está haciendo el papel de dos personas. Sí, 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 sí. Por eso dice que se oye como 2-4 o 3-4. Sí, sí. Muy bien. Ese es lo bueno de la técnica. La técnica. Ok, vamos entonces a continuar con este concierto, maravilloso concierto. Así que usted no puede perderse ni un momento, no se levante ni siquiera para ir al baño. Así que si va al baño va a tener que ponerle stop. Usted que tiene el video, ¿verdad? Claro. Entonces yo, bueno, vamos a continuar entonces. Adelante. Un valse ahora, un valse central, valse caraqueño. Esto lo cantaba yo con mi padre cuando yo estaba jovencito, lo aprendí con él. Y lo grabé ahora, grabamos este disco que se los recomiendo. No está aquí, por supuesto, nada más que está editado en Venezuela. Es un disco que se llama Herencia de Trovadores, que grabé con Hernán José. Y esta canción que vamos a hacer ahora está incluida en ese disco, que tiene otros valses además, Penumbra, Anhelo, de Miguel Pérez Díaz, Manuel Pérez Díaz. Canciones muy hermosas, se los recomiendo si lo pueden tener, porque y por eso se llama Herencia de Trovadores, porque son canciones que yo canté con mi padre y ahora él, Hernán José, las canta conmigo. Este es un bello valse que se llama Como una rosa de amor. Como una rosa de amor. De amor, así eres tú. Como un sueño evocador, así eres tú. Eres mujer, una dorada estrella que brillas en el cielo de mi corazón. Como una rosa de amor, así eres tú. Como un sueño evocador, así eres tú. Eres mujer, una dorada estrella que brillas en el cielo de mi corazón. Quisiera ser el dueño de todo tu querer, las mieles de tus labios. Yo quisiera beber, yo quisiera sentir de tu pecho el calor, y morir en tus brazos de placer y de amor. Quisiera ser el dueño de todo tu querer, las mieles de tus labios. Quisiera beber, yo quisiera sentir de tu pecho el calor, y morir en tus brazos de placer y de amor. De amor, así eres tú. Como un sueño evocador, así eres tú. Eres mujer, una dorada estrella que brillas en el cielo de mi corazón. Como una rosa de amor, así eres tú. Así eres tú. Como un sueño evocador, así eres tú. Eres mujer, una dorada estrella que brillas en el cielo de mi corazón. Quisiera ser el dueño de todo tu querer, las mieles de tus labios. Yo quisiera beber, yo quisiera sentir de tu pecho el calor, y morir en tus brazos de placer y de amor. Quisiera ser el dueño de todo tu querer, las mieles de tus labios.
labios. Yo quisiera beber, yo quisiera sentir de tu pecho el calor, y morir en tus brazos de placer y de amor. Bueno, vamos a cantarle ahora un bolerito con tumbao de bachata, como dicen en República Dominicana, como dicen aquí. Oye, yo no sé, yo aprendí esto con un amigo que en paz descanse, era un gran trovador, Atilio Mazzarri, y yo la aprendí con él y la cantaba a dúo. Y yo no la conocía. Anoche, después del concierto, sí, me estaba cenando ahí con Oscar Aza, y Oscar Aza me dijo: chico, ese Ojos Verde Mar lo grabó Alfredo Sadel. Yo no sabía. La verdad es que yo no sabía. Nosotros hicimos esta versión que espero que les guste. Es un bolerito bien sencillito, bien bonito, para bailarlo en un ladrillito. Sí. Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacito de cristal, color de luz que iluminó tu cara. Naufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos. Verde mirar es mi esperanza, verde mirar es mi vivir. Naufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos. Son tus ojos verde mar, dos goticas de agua clara, pedacito de cristal, color de luz que iluminó tu cara. Naufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos. Mirar es mi esperanza, verte mirar es mi vivir. Naufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos. Ahora nos vamos a ir para mi tierra querida adoptiva, para Ciudad Bolívar. Oye, esta noche no vino nadie de Ciudad Bolívar, chico. ¿Ah? Conchale, a mí me había dicho José Gregorio que venía Víctor Casado y no vino. Bueno, pero sí hay gente de Ciudad Bolívar aquí. Ajá. Esta es la canción que yo le hice a Ciudad Bolívar, que espero que les guste. Donde aludo precisamente a la Zapuara, a Perro Seco.
Y es con ritmo, por supuesto, de calipso, así la hice. Entonces, espero que les guste, porque yo voy aquí cantándole a Ciudad Bolívar. La bauticé con el nombre de Sabrosa es Ciudad Bolívar. Y voy desde el carnaval, pasando por la Semana Santa, después agosto, cuando es la época de la zapuara y del bocachico, hasta terminar en diciembre, pues, que es la época de las navidades esas. A lo mejor Ciudad Bolívar no es la misma esta que yo canto y que yo evoco, pero de todas maneras es el sentimiento que yo siento por ella y que los que están aquí, que son de allá, también lo van a sentir. A comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. Sabrosa es Ciudad Bolívar en tiempo de carnaval, con cerveza y con calipso y con ganas de bailar. Sabrosa es Ciudad Bolívar en tiempo de carnaval, con cerveza y con calipso y con ganas de bailar. Ya me voy pa' Perro Seco. Ya me voy pa' Perro Seco a comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. A comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. Sabrosa es Ciudad Bolívar a orilla del Orinoco, en tiempo de Semana Santa y un sancocho en Morocoto. Tiempo de Semana Santa y un sancocho de Morocoto. Ya me voy pa' Perro Seco. Ya me voy pa' Perro Seco a comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. A comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. Sabrosa es Ciudad Bolívar y todo el mundo lo sabe. Cuando llega el mes de agosto con Boca Chico y Casabe. ¡Upa! Mojado en guarapo. Sabrosa es Ciudad Bolívar y todo el mundo lo sabe. Cuando llega el mes de agosto con Boca Chico y Casabe. Ya me voy pa' Perro Seco. Me voy pa' Perro Seco a comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. A comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. Sabrosa es Ciudad Bolívar con sus pascuas tan hermosas, con aguinaldo y parranda y una yaca bien gustosa. Sabrosa es Ciudad Bolívar con sus pascuas tan hermosas, con aguinaldo y parranda y una yaca bien gustosa. Ya me voy pa' Perro Seco. Ya me voy pa' Perro Seco a comerme una zapuara en Casel, Copa y Peleco. A comerme una zapuara
zapuara, en casa el cumba y peleco, a comer una zapuara, en casa el cumba y peleco, a comer una zapuara, en casa el cumba y peleco, a comer una zapuara, en casa el cumba y peleco, a comer una zapuara, en casa el cumba y peleco, a comer una zapuara. El cumpa y peleco, a comerme una zapuara, en casa el cumpa y peleco, a comerme una zapuara, en casa el cumpa y peleco, cumpa y peleco. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar conectados a través de la magia de la televisión. Gracias a usted por tomarse el tiempo de hacer todo lo complejo de comprar el video, de esperar por el video que le llegara por correo, y ahora pues aquí lo tiene al maestro Hernán Gamboa. Yo creo que con ese video cada persona va a tener como un pedacito de, sí, de Venezuela, pero también de otras partes, ¿no? Del, sí, mundo. ¿Ah? Sí. Sí, 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 así se te ocurrió unir al mundo, sí, pues, con el 4. Claro. O sea que cualquier persona que esté dice, ah, pero qué me interesa a mí de repente escuchar una canción de cubana, pero en el 4, sí, es maravilloso, sí, y entonces es digno de tenerlo dentro del repertorio. O escuchar el tango, volver. Eso fue genial, sí, eso fue genial. Es que no se necesita ser argentino para vivir el tango. Sí, yo siento mucho volver. El tango. Oye, puedes tocar un pedacito, yo quiero que la gente escuche. Yo sé que lo van a ver en el concierto, pero en este, sí, concierto. Pero para que no sea volver, le toco, ajá, un pedacito de otro. Buenísimo. Célebre tango. Para que no sea lo, el mismo, exacto, del concierto. Por ejemplo, este, ¿no? Caminito que el tiempo ha borrado. Claro, claro, claro. Qué bello, qué bello. Wow, de verdad que yo estoy bien contento, no solamente de tenerte aquí, sino también de que estamos llegando a cada uno de esos venezolanos que sobre todo están en el exterior, y este video que está también llegando a la gente de Venezuela. Sí. Y sí, está el maestro, caramba. Sí, y quizás pues estemos, tú sabes, con la magia esto de la televisión en un canal. Y bueno, le mandamos saludos porque así pasa. Sí pasa, de repente, con autorización y a veces sin autorización, de repente estamos nosotros en un canal de, tú sabes que es así. Sí, sí. Así, sí, que sí. Para todos los venezolanos, para se todos les quiere. Mis queridos, sí, compatriotas, hermanos míos, ¿verdad? Les mando mi cariño, mi saludo, mis cuatro cuerdas y mi canto. Qué lindo. Y además con este gran venezolano que también trabaja mucho por, gracias, la cultura venezolana, con Steve. Encantado. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con este maravilloso concierto del maestro Hernán Gamboa. Y usted, pues, ¿quiere escribirle a Hernán Gamboa directamente? Escríbanos, vamos a tener esa conexión. Usted me escribe y yo se lo prometo que tal y cual se lo mando. Y puede seguirlo también en diferentes vías que hay. ¿Tú tienes? Sí, por ejemplo, mi página web. Sí. También, hernangamboa.com. Hernangamboa.com, claro. Ok. O en Facebook, o en Twitter, o... Donde metas ahí Hernán Gamboa en, sí, en Google, Google aparece. Ahí voy a aparecer con Simón Díaz, con mucha gente. ¿Cómo haces tú para mantener esa humildad? Efectivamente es eso. Yo creo que uno tiene que mantener ese don
de humildad, sí. Porque es que uno no es Dios, hermano. Es correcto. Uno es un ser terrenal que, claro, que Dios me dio estas facultades que yo le agradezco tanto, sí. Pero eso no significa que por eso pues yo voy a tampoco a endiosarme, sí. ¿Entiendes? Yo me mantengo en cualquier lado, en cualquier parte, la gente se dice, sí, es Hernán Gamboa y tal, porque está en el abasto comprando y, sí. Y voy al abasto y camino por las calles. Y, no debe ser fácil. Sí. No, vale. No, una foto, ay, dame. Y todo el tiempo, a veces de repente estás apurado, te están esperando. Ok, y tienes que mantenerte una sonrisa. Pero, bueno, uno siempre tiene que ser amable con la gente porque uno se debe a esa gente. Sí. A esa gente que lo ve a uno en la televisión, que lo escucha en la radio. Esa es la gente que a uno le da pues el sustento, sí. Para uno seguir adelante. Y uno tiene que ser agradecido, sí. Con esa gente. Perfecto, así que entonces vamos a continuar con el concierto, con tu concierto. Así que bienvenido a tu concierto. Gracias. Vamos a continuar el concierto. Aquí hay gente de Margarita, de Barcelona, de Margarita, de Maturín, de Puerto La Cruz, de Carúpano, de Cumaná, de Río Caribe, ay Dios mío, de Casanay, yo no sé, aquí vamos, pa' Oriente, compay, aquí estamos tres, este que está aquí al lado derecho es de Puerto La Cruz, este que está aquí al lado izquierdo es de El Tigre, y este que está aquí nació en San Tomé. Y este que está atrás, un navegado. Es un navegado. Esto es bien sabroso. Esto es bien sabroso. Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. ¿Y cómo voy a olvidar la tierra donde nací? De sueños y de ilusiones que marcaron mi existir. ¿Y cómo voy a olvidar la tierra donde nací? De sueños y de ilusiones que marcaron mi existir. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. ¿Y cómo voy a olvidar tus sabrosas catalanas que comí en Puerto La Cruz tempranito en la mañana? ¿Y cómo voy a olvidar tus sabrosas catalanas que comí en Puerto La Cruz tempranito en la mañana? Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. ¿Y cómo voy a olvidar a mi isla Margarita, a sus playas, a sus pueblos y a su linda virgencita? ¿Y cómo voy a olvidar a mi isla Margarita, a sus playas, a sus pueblos y a su linda virgencita del valle? Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente, Oriente querido, querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. ¿Y cómo voy a olvidar tus fiestas en Santa Inés, tus sabrosos corocoros en el pueblo cumanés?
y cómo voy a olvidar tus fiestas en Santa Inés, tus sabrosos corocoros en el pueblo cumanés. Mi querido Oriente, Oriente, Oriente querido, querido, no olvido a tu gente, gente, siempre vas conmigo, conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, Oriente querido, no olvido a tu gente, tu gente, siempre vas conmigo. Y cómo voy a olvidar tus naranjas tan jugosas que se dan allá en Caribe, y a tus mujeres hermosas. Y cómo voy a olvidar tus naranjas tan jugosas que se dan allá en Caribe, y a tus mujeres hermosas. Mi querido Oriente, Oriente, Oriente querido, querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Y cómo voy a olvidar esas aguas tan bonitas de aquellos preciosos caños que bañan a tu cupita. Y cómo voy a olvidar esas aguas tan bonitas de aquellos preciosos caños que bañan en tu pupita. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, sigan ahí. Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, y clarines, Oriente querido, y Puerto Píritu, no olvido a tu gente, Barcelona, siempre vas conmigo. San Mateo, mi querido Oriente, y Yanaco, Oriente querido, y Cantaura, no olvido a tu gente, y el Tigre querido, conmigo, mi y María Juan, y Soledad, querido, Soledad tan solita, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi y Río Caribe, Oriente querido, y Guiria, y el Pilar, siempre vas conmigo. Y Canchunchu florido, Oriente, de Luis Mariano, Oriente querido, vamos para allá, no olvido a tu gente, sacando ocho el pescado, conmigo, y Pacarúpano a comer chorizo, no olvido a tu gente, ay, 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 siempre vas conmigo. ¡Que viva Oriente! Mi Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. ¡Que viva Venezuela! Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Mi querido Oriente, Oriente querido, no olvido a tu gente, siempre vas conmigo. Bueno, gracias. Vamos a iniciar esta segunda parte. Me decía José Gregorio ahorita que hay una cosa que voy a cantar que está fuera del programa, pero que es mi homenaje a este instrumento que forma parte de mi ser, forma parte de mi vida. Ajá. Y antes de iniciar formalmente la segunda parte, pues, les voy a cantar esto que compuse hace un año, que se llama Mi Cuatro Fiel y Amigo. Thank you.
Las cuatro cuerdas, compañeras de mi vida, han sido siempre la razón de mi existir. Desde muchacho han signado mi destino y han inspirado la razón de mi existir. A mi cuatro lo he llevado por el mundo con placer, orgullo y gran honor. He tocado el sentimiento uno a uno en Italia, en Brasil o El Salvador. Mi cuatro, compañero fiel y amigo, mi cuatro, el del joropo y el danzón, mi cuatro, el incomparable de mi ser, mi cuatro que llevo en mi corazón. Mi cuatro, compañero fiel y amigo, mi cuatro, el del joropo y el danzón, mi cuatro, inseparable de mi ser, mi cuatro que llevo en mi corazón. Cuatro de Venezuela, que acompaña al charango o al violín, con un tango, un valsecito, una cueca, y con el arpa su rasguear no tiene fin. Mi cuatro, el de sublimes serenatas, de amadas y ventanas con historias, historias de tristezas y alegrías, de fracasos pero también de glorias. Mi cuatro, compañero fiel y amigo, mi cuatro, el del joropo y el danzón, mi cuatro, inseparable de mi ser, mi cuatro que llevo en mi corazón. Mi cuatro, compañero fiel y amigo, mi cuatro, el del joropo y el danzón, mi cuatro, inseparable de mi ser, mi cuatro que llevo en mi corazón.